Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo... ¡The Eras Tour! contas el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En tres, dos, uno... And I miss you, but, but I miss sparkling. I miss Best believe and still be you when I walk in the room I and I the whole shimmer. No sé qué dije, no, no paro. Ni yo entendí, pues. Pero. Ajá. Bienvenidos a un capítulo más de Taz, el podcast. El podcast. El podcast. Ajá, tienes que decir un especial más. Pero es un On capítulo On especial. Sí, claro. Como pero como siempre el intro siempre es igual. ¿no? Como mi educación? <laughs> Hace Ajá. rato no grabábamos, por cierto, ¿eh? Ya, sí. ¿Cuándo llevamos a grabar? Tres semanas. No, mentira, no. dos semanas. No, más. Dos semanas. No. Bueno, Porque acuérdate no sé. que grabamos uno en medio antes de que me fuera. Por eso te fuiste dos semanas y sí, cacho. Y pasó un cacho. Dos semanas me fui. Bueno. Ya sé que para ti el tiempo fue eterno. Ay, pero está fueron bien, dos la semanas. La pero no grabamos en medio. Bueno, el punto es que nos aventamos como de que. Seis capítulos en una semana. Bueno, sí. no pasa así, pero así como de que. Muy intenso. Y ahorita ya venimos después de mucho tiempo. Entonces, este yo aproveché que la Paola se fue a, a dar su gira por las Europas, su gira <laughs> internacional, a decir sin to mi Paolo. Eh, y fue así como: es que voy a regresar de viaje bien cansada, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no te preocupes, mami, yo me encargo de la cámara. <laughs> Y dije, aquí metemos el especial de Taylor Swift. La neta, sí me cayó como a nivel dedo. Porque, sí. de hecho, fíjate que ahorita, pensándolo bien, pude haber hecho... O sea, como movimos la grabación, sí. pude haber hecho guión, pero dije, me queda espectacular porque estoy poniéndole orden a mi vida porque, efectivamente, me fui un ratito. Uh -huh. eh, entonces, pues, dije, está bien. Hagamos el aclamado episodio de Taylor Swift. Pedido por todo el público desde el episodio piloto. Vemos. Vemos, vemos. Vemos, vemos. vemos. ¿sí? vemos, vemos. Y hay uno de Motomami... Prometido. Uh -huh. Yo acepté esta moneda. Vemos, vemos, vemos. Si, si nos va mal en views, que vamos a estar grabando capítulos especiales. La gente quiere vernos hablar de otras cosas. Ay. No de esto. <laughs> esto es la prueba piloto. Es la prueba. Ah, ya hemos hecho capítulos especiales. Pues sí. Ya pasa? los hemos hecho. Ajá efectivamente pero bueno vamos a ver qué tal y mira yo me mimeticé yo dije yo no soy ah, yo no soy Swifty, pero yo hice mi tarea uh -huh. dije yo voy a venir de una era y adivine de qué era vine yo que ellos adivinen, ellos adivinen. que quien esté en Spotify vaya a verlo en ah, YouTube. que vaya a verlo a YouTube pero por eso vengo así de negro ay. y con así el pelazo y que labial y, y... y tatuada nuevamente ay. <laughs> y el cat ay, y así yo vengo muy en una era de Taylor Swift porque es que sabes qué? me está dando cuenta que me da risa que sé un montón de cosas de Taylor Swift y de sus porque fandoms. De... Porque tengo, estoy rodeada de Swifties y como que mi algoritmo de TikTok piensa que también soy Swiftie. Pero realmente no soy Swiftie. Pero lo serás después de este episodio. Lo descubriremos. <risa> 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 Bien, excelente. Entonces. Bienvenida. Ay, por Ay. cierto, es la primera vez que Jan tiene la parte letrada. Estamos ignorando este gran momento. Vemos si dura, porque la verdad, o sea, soy una persona muy ocupada. ¿sabes? Ay, va a estar haciendo estas mamás. esto yo lo escribí así de mi corazón, ¿eh? Como salió. Eh, fuente, una cartita de amor, dices tú. Fuente millón de 2008 casi casi okay, desde okay. hace tiempo esto viene vivido. Y entonces, yo estaba viendo, es que yo vi muchas cosas, yo vi muchas cosas para letrarme de esto desde 2008, yo decía. Pero es que cuando veía capítulos de gente hecha por esto, sentía que como que esa persona no es Swiftie, entonces no está con este propósito de convertir a la otra persona en esta religión. Ese propósito tengo yo con el espectador que está del otro lado. Vamos a entender contexto, vamos a hablar un poquito de chismecito. Ay, yo yo ya me siento aquí, Pablo Chagra. Vamos por el esto. No, 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 ya Pedrito sola, ahí te voy. No, o sea, solamente quiero dar un poco del contexto de la historia de Taylor Swift. Nos vamos a adentrar a, a dos cosas que creo que son importantes, porque esto no va a ser un capítulo de tres horas también. va a ser no un capítulo me, me, corto. Me. Más es como ¿eh? para contar chisme, como cuando me enfiesto en las pedas y empiezo a contar estas cosas. Vamos a hablar de eh, la batalla. Kanye contra Taylor, de dónde surgió y qué fue lo que pasó, y por qué está regrabando sus canciones. Ok, ¿Ya? va. Historia, Kanye, regrabaciones. Eso vamos a aprender el día de hoy. Si okay. quiere otro capítulo especial de Taylor Swift, nos sigue en otro lado porque aquí vemos si nos aceptan una segunda más. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema? Pues porque yo ya dije eso. ¿Por qué tú quieres que hablemos de este tema? Pues porque yo soy una persona solidaria, abierta y pues andabas chingue, chingue y eres bien caprichudo y Ay, mira, hasta no. me vestí Gracias. Amistades amigo. Voy a para, venir, ver, si yo... el, para ver si en el de, de, de flamenca. voy a venir de flamenca. De motopapi. De flamenca. De del Motomapi. mal querer. Bueno, me gusta más el mal querer que Motomami. Ay, ni te gusta Rosalía. <risa> <risa> <Cállate>. <risa> <risa> ni le escuchas. Bueno, lo intentamos. <laughs> Entonces, iniciamos con la parte letrada. La parte me alegría el ¡Ah! ¡Ay! entiendo roles, <laughs> qué raro <laughs> se siente. Dale. Ahora yo soy la mujer de la relación <laughs> Está bien. Entonces, vamos a iniciar con un poquito de contexto. ¿Cuál es el inicio y cómo este, viene Taylor Swift al mundo? ¿Puedes de cuenta que cuando un hombre quiere mucho a una mujer? <laughs> no mames, no Ana se... <laughs> Me estoy mamando. A ver, Taylor Allison Swift nació un 13 de diciembre de 1989. O sea, tiene 32 años. Fíjate que no me sé la O cuenta. 33. Eh, pues sí, ¿no? Creo 32, 33, 33. La edad de Cristo. ¿Sí? sí tiene Cristo 33 es de 33. Cuidado, Taylor, cuidado con tus fans porque hay unos que se lo toman muy en serio esto de la edad de Cristo. Sus papás, Scott Swift, que trabaja en el mundo de la bolsa, y su mamá Andrea, que todos la quieren mucho porque siempre está como muy pegado a ella, ¿no? Una pregunta, ¿es Bici o no? No. ¿Seguro? No. Es pero como, si bien, es como venía de, de una, una familia adinerada, ¿no? No adinerada, pero sí estable. O sea, okay. ellos vivían en... Eh, ahorita te digo dónde vivían porque siempre se me olvida. Eh, en Pensilvania. Mm, y tenían okay. como una granja de árboles de Navidad. Digo, así como muy ranchero el, el, sí. el, el, el contexto que tenía la güera al momento de crecer. Y entonces... Es como una persona en los altos de Jalisco. ¡Ándale! Ah, sí. Nada más en los altos hacen quesos. <laughs> Ella vendía árboles. <risa> <risa> Ella vendía árboles de Navidad. <laughs> Completamente. Esa es la diferencia. Y entonces esta morada... Rita desde chiquilla, así como que dijo: Yo quiero cantar. Y empezó okay. a componer de que sus canciones, todo el pedo. Y en lo, a los 12 años ella tocaba en un lugar que se llama The Blue Beard Café. Y en ese lugar es donde ella conoce a Scott Brochetta. Tú cuál de la brocheta. Es un nombre importante. ¿Quién es Scott Brochetta? Oye, pero no sé que es un hijo de... No, pero vamos, vamos por partes y aquí vamos en chinga. Okay. Este, Scott Brochetta es quien le ofrece su primer contrato. Okay. ¿Cómo sucedió esto? Pues la morra estaba de que nuevamente en el cafecito cantando y este güey le dice, ah, sabes que me gustó mucho tu cotorreo, te acepto, eh, quiero que te unas a mi, a mi disquera, ¿no? Y ella dijo, ah, huevo, pues era algo que ella estaba soñando eh, con hacer la única cosa que ya no sabía es que obviamente esta morrita cuando firma contrato, la descubren a los 12, pero cuando firma contrato es a los 14. Cuando firma contrato a los 14... ¿Esos dos años qué pasó? No, pues es que ellos se se mudaron a Nashville, en Tennessee para poder hacer todo este cotorreo y sí darle como, o sea, como que la morrita estaba muy clavada con... Y allá no existe a Código Fama. Allá la mami no se podía meter a Código Fama y que me lo hicieran famosa. Entonces, <laughs> pero si había otras cosas. Pues sí, pero no, todavía no estaba como la Voz Kids. Yo creo que ella <laughs> eh, hubiera estado en la Voz Kids. Y <laughs> hubiera estado en el Disney Club. Ándale, pero ya sería así como esa gente que no tiene carrera porque pues fue famosa en Disney Club, pero ya nadie lo recuerda Ay, no manches, Britney Spears estuvo en mi Disney Club Cristina Aguilera Cristina Aguilera, Justin Timberlake Pero ve cómo acabaron todos <risa> <risa> No es la mejor referencia que puedes dar, Ryan Gosling acabó bien Acabó bien Ejá, Y él estuvo ahí Ah, pero el punto es que este güey le ofrece el contrato de, de, para hacer el disco, pero él todavía no tenía una disquera hecha Entonces, O sea, eh, él inventó no, pues él vio como el talento de la morra y dijo, voy a hacer mi disquera. Entonces hace su disquera independiente que se llama Big Machine Records, que es la disquera con la que firma Taylor Swift. A los 14 años, tengamos en cuenta esto, a los 14 Muy años... Chiquita. ¿Qué es lo que ellos le ofrecen? Hacer toda la, su parte de sus discos y con siglas que vamos a ver como más adelante con, en el contrato. Pero ella lo único que pidió es para yo sí firmar con estos güeyes, es que a mí me dejes hacer mis canciones. Yo no quiero que nadie me las escriba, yo no quiero nada y entonces okay. ahí aceptaron. A sus 14 años. Tengo una duda. Ah, yo, ah, primera no. duda. Ok, ella escribe sus canciones. Sí. ¿Eh, ¿Tuvo alguna formación musical? O sea, o, solamente, ¿o fue autodidacta? O sea, no sé, estudió música, por lo menos en la escuela, de qué clases de piano. <laughs> Ah, güey. Ahí en curva. ¡Wow! Es <laughs> Esa bala. Voy a decir no, porque a lo que yo recuerdo... <laughs> <Déjame te peino. risa> el copete ese mes. <laughs> Fue el estrés postraumático. A lo que yo recuerdo, no. Porque... <laughs> o sea le regalaron una guitarrita porque hay videos yo recuerdo de ella como así con, con su guitarrita que estaba chica no sé si tomó clases pero así formalmente haber estudiado una carrera de licenciatura en música no ah, pues tenía 12 años creo que no pero bueno no bueno, sé ajá. igual iba al Aranjuez en la tarde que sí. ¿Qué es, el es una academia de música más atlántica. pues o sea, lo que voy pues no sé si la música está en sus venas o por defoto autodidacta según yo, no. Okay. <laughs> bueno, yo la conozco ya grandecita, ¿no? De que, Fuente de los no deseos. deseos. No, no, no. Esto no me va a invalidar el episodio. Va iniciando. Ok, <laughs> continúa. Sigue, chiquis. ¿Tomo clases? Tal vez, no sabemos. Lo averiguaremos en una segunda parte. Y entonces, ¿a dónde iba yo? Ah, entonces, esta morra lanza su primer disco. Okay. Ella estaba enfocada completamente en el country porque nuevamente creció en un estado conservador y todo el pedo y es donde lanza sus canciones como de Katie McGraw y cosas así que solamente la gente muy muy conocedora en el mundo de Taylor Swift lo conoce. Que a este disco me lo mugrosean. ¿Por qué? Lo ven y dicen, pues porque es la Alicia Villarreal de, pero de allá en versión morrito. O sea, es como un disco completamente country. Y como que la raza, ya que la escuchó como más pop, más country pop, es como de, mmm, está medio... De culero, el disco la verdad no está culero. Es un buen disco. Ok. Un debut, pero es un buen disco. Ok. ¿va? Y entonces. ¿Cómo se llama el disco? Taylor Swift, como allá. Okay. Taylor Swift, como mi uña aquí, verde-azul. Ok. <laughs> y entonces luego llegamos a Fearless, mi uña amarilla. Ok. Para allá del año eh, 2008, es donde eh, Taylor Swift. Pero pasó mucho tiempo, ¿no? No, porque Taylor, eh, Taylor Swift salió en 2006. Ah, ya. A los dos años, en 2008, sale Fearless. Fearless. Fearless es este disco donde ya empieza a ser mundialmente conocida, porque hay canciones como Love Story. Ya. Yeah. You belong with me. Espérate, es el disco que es de portada, que está toda doradita? Amarillo con ella, así como. Ajá, como pedazo, doradita, ajá. ok, ya. Yeah. Es ese mero. Y eh, ahí, como que la morra nuevamente sigue metida en el country, un poquito más pop, y es donde ya se hace conocida, y pues creo que es el punto en el que la mayor parte de la gente lo conoció. Ok, ese, ¿cuál fue la canción que fue como su hit de Fearless? Para mí fue Love Story, que según yo fue, sí fue el primer sencillo. Y luego You With Me, porque era como mucho más pop. Era donde ya la... ¿Cómo con esas Love dos... Story? No me acuerdo. Day, story, story, sí, ya me acuerdo. Es como muy famosilla. Sí, sí, sí. Pero You en ese... With Me sí me gusta. Es buena. Love Story no tanto. ¿No te gusta? Es como muy de gente que ya le gusta esta canción. Como que hay un momento en el que dice que se arrodilla y le pide matrimonio. La gente pide matrimonio en ese momento en los conciertos. Es que se me hace muy chisí. Pues sí, pero ten en cuenta que era una niña de que, de 16, 17 años. No estoy años, diciendo, pero estoy diciendo lo que a mí me gusta, güey. Bueno, bueno, no todos podemos ser Rosalía. Cantando de flores azules y quilates. Cuando creciste en el rancho. ¿De qué vas no a hablar? No estoy diciendo nada. Simplemente estoy diciendo que a mí, mi um, With me, yo me acuerdo que, no sé, que estaba en la secundaria y la tenían mi sí, iPod Sí, sí, sí. Está trabajosa que... como la, para la mayor parte de la gente. Pero... Y aparte, el, el video musical a mí se me hace muy icónico. Sí, es icónico. Porque aparte es como la Taylor buena contra la Taylor mala. Ella se interpreta a sí misma en dos papeles. Bueno, no a sí misma, a dos papeles. Uh -huh. Y está cagadillo. Ajá, y lo de los cartelitos. A mí ajá, me gusta. Ajá, Se me hace muy icónico. Eh, eh, está lindo. Y eh, creo que una parte importante de referencia de Fearless es que ella tuvo una como relación con Joe Jonas durante ese periodo que estaba grabando okay. o que, que iba a escribir Fearless y le escribió canciones para el disco, que es donde ya cuando salió la regrabación tuvimos Mr. Perfectly Fine, la que ya te había dicho que porque el güey la terminó en una llamada de 27 segundos, la morra dice Perfectly Fine 27 veces en la canción, según algunas teorías. Yo no me he puesto a contarla. Pero okay. digo, la Frida padre... me dijo dile que hablan de lo de Joe Jonas me dijo <laughs> mira ya lo mencionó ya estamos mencionando a Joe Jonas perro sí porque una pregunta por fue un... su primer novio famoso yo creo que sí, porque sí es el como el que generalmente recuerdo como en este trama. La neta, yo no me, me voy a meter tanto en temas de relaciones cuando quiero meterte porque creo que... Eh, no, vamos lo, a hacer bolas. <laughs> <¿también>? No, no. <laughs> eso es... <laughs> shame, pues ¿verdad? es que, no, pero, si pero tuvo muchos, que es un es, es, hecho, tuvo muchos novios, güey. Eso pues, no es Shane. Pero, pero no es como el punto más relevante de su carrera. Pero sí creo que tiene mucho peso en su vida musical. ¿Cuántos novios mu tuvo? Pa? No sé. No, entonces. Pues por eso mismo. <laughs> pero a lo que voy es que es. Siento... Es como si, porque yo he salido con muchos vatos de bóngol, también me vas a tratar así. <laughs> No o sea, que es lo, no, no siento que es lo mismo, Amaneció pero atacadísimo, güey. Estaba, estaba en el ojo público, pues siento que o es la O sea, diferencia. pero es que a veces, bueno, a mí se me hace interesante Ajá. de que cuando el desarrollo musical de un artista va muy de la mano con las relaciones que tuvo porque naturalmente vas a escribir de eso. Sí. Exacto, por eso decía, pues no, no, o sea, contactos. Sí. El businessman, yo salió No, ya mí. salió. Ajá. Ajá, es como yo perfectamente sé que cuando Rosalía escribió ciertas canciones era porque estaba en ciertas relaciones, pues, entonces okay. por eso te preguntaba, pero no sé no okay es un hecho tuvo muchos novios pero no estoy diciendo que tiene algo de malo No, sí, ella sí. es una persona conocedora ya sabe lo, que, sabe lo que quiere cuánta no se hubiera querido comer a todo lo que se ha comido Taylor? exacto pues ¿sí? no, eh, sí, ella se ha comido sí. grandes cosas diosas sí sí grandes cosas pero o uh -huh. sea no es chimera simplemente es un hecho <laughs> sí, sí. sí sí. ahora sí. sí sí 2009 sucede lo de Kanye con ella en los VMAs que vamos a ver más adelantito pero ahorita estamos viendo nada más cuál es toda su historia lo que quieres ¿no? ver más adelante es, es que, que tengo si no, muchas te, dudas al te, respecto. Tengo que pasar por todo. O sea, mejor te explico todas las eras para que te entiendas okay. porque mis sueños están de cada color. Ok. Y después de eso pasa El Caballero con Kanye, sigue eh, Speak Now, un disco que también es country, pero la diferencia es que es su primer disco escrito únicamente por ella. Porque okay. le empezaron a tirar mierda porque justo con Fearless, en el 2010, ella gana su primer Grammy a Mejor Álbum del Año. Ok. Entonces lo gana, pero como que había gente tirándole shade de... Una niña, no sé, en su momento fue la artista más joven en haberlo ganado. Ahorita ya es Billie Eilish. ¿Cómo eh, años tenía? Momento, según yo, debería haber tenido 18. Ok. 18, 19. Eh, pero le tiraron miedo, ya sabes, los que hacían como la crítica de que, ah, oh, este, una morra que, claro, le escriben sus canciones y todo el pedo. Y Taylor Swift siempre ha escrito, pero obviamente también ha metido pues, la disquera coescritores. En Speak Now dijo, chingados, a su madre, voy a escribir yo solita. Y se aventó, para mí, su mejor disco. Okay. Su mejor disco por valor sentimental, porque yo quiero mucho este disco. Pues. Okay. Pero, ese que sale eh, con el vestidito morado. Con el vestido morado. Okay. En ese disco sí mete habla... Pero un en poquito... el otro se había involucrado otros escritores. Sí, es que sí había otros escritores. Okay. Y en Terapa, este ya 100%, ya 100 ella, 100 ella. Okay. Y aquí sí escribe canciones para Taylor Luttner y para el famosísimo John Mayer. Que son ah. los que sentimos que vamos a cancelar cuando salga el Speak Now Taylors version. Porque ya ves que con Red cancelamos a Jake Gyllenhaal. Ajá. Pero. Sigues tú, sí, he visto muchos memes. Ah, pero John Mayer es el que sigue. ¿Y John Mayer crees que ha sido pasado Lance? No sé, porque aquí voy a hacer una confesión que a lo mejor me pueden súper cancelar. Yo, al mismo tiempo que era como fan de Taylor Swift, era soy muy fan de John Mayer me gusta mucho su música ay a mí también o sea, pero ¿por qué te han al mid... por eso? pues no sé bueno, de que ay, si escuchas mis artistas más escuchados el tercero o el cuarto es John Mayer o sea me mama pues hace, hace súper buena música y canta súper buena. ay ya sí, aparte siento que af, delicioso tiene yo que también. ser todo ah, vea que sí tiene esa vibe como de que súper sí. rico no o sea. <laughs> John y, Mayer. Ajá, es es, esto es muy soul, siendo que ya es muy Me apasionado Me encanta como canta, ajá, y luego no, escribe, es. y luego toca la guitarra. Ajá. Ay no. Pues entiendo, Taylor, que te hayas apendejado. Pero sí. nuevamente era una relación de una morrita de 18, 19 años, y luego sí. ya estaba un poquito más grande. Siempre Creo le que... pasaba eso, uno que andaba como es más grandes. Pues no siempre, porque Taylor Lutner era de la edad. Uh -huh. eh, a... ¿Es que Taylor Lutner haya sido culero? Taylor Lutner para mí es de sus mejores exnovios. Por eso le escribió una canción que se llama Back to December, donde ella le pide disculpas por haberlo mandado a la verga. Porque el güey era muy bueno. ¿Cómo es? Me suena. is me swallowing my in front of you saying I'm sorry for that night. Back to December. ya lo vi. Sí. Ay, ya canté aquí. Y pues, como datos generales, en el 2010 ella actuó en una película culerísima. Ay, malísima, la, Day, peor la peor película del película. mundo Ajá. Ay, sí. No es cierto, no es mala película Porque si te gustan las películas de Año Nuevo y, Pues y, es, y la misma, es, que, es la ¿no? misma Año Nuevo, secuencia. Valentine's Day, Mother's Day Eso es, Siempre es lo mismo, son como un chingo de historias Que como que gente que se conecta Pero están malas, güey La neta, sí siento que la de Valentine's Day es como la peor Pero sale ella, es como su un punto relevante. Debut De, de su debut de actriz Y sale con Taylor Lautner Ah, yo me acuerdo que fue como muy de Que, que su nombre que... de pareja era Taylor Ajá, muy, muy, el chisme. Ay, es cierto, son Taylor Taylor. Ajá, Taylor Qué Taylor. Qué raro. Y en ese disco, ella escribe una canción que se llama Innocent, que se la dedicó a Kanye West, como parte de aceptación a las disculpas del chisme que nos vamos a aventar ahorita. Que esa es la patente Yo me quería de echar este. el chisme ya, no pero ya dale. voy a pasar, o sea, voy a pasar por todos Ay, no, los discos. O super sea, rápido. solamente quiero decirles que el guión tiene colores. Y o sea, vamos está en, colores. Ajá, Ajá. está en colores. Ahorita vamos a entrar a una era que ya vi. La pero <laughs> red. red y tiene red en rojo y Ajá. luego tiene otro tiene otro color <risa> <Se> <risa> Continúa. perdón por ser esta persona en 2012 Taylor eh, regresa como que cada dos años era cuando lanzaba disco en ese momento eh, regresa con red y este es el disco de las rupturas el disco que si a ti te rompieron el corazón <coughs> tienes que escuchar porque es la etapa Jake Gyllenhaal que okay. le hizo pedazos esa si sí era el gap de edad de 19 30 y algo o 20 no me acuerdo no me acuerdo de las edades, pues. Pero ahí es donde está We Are Never Ever, We are never, ever Getting Back Together, este, I Knew You Were Trouble, All Too Well, que en ese momento, eh, para 2012, pues no fue famosa porque no fue un single. Eh, pero Red este, ya empe empezó a experimentar un poquito con el... Con más con el pop, más que ser como country pop, estaba tirándolo un poquito más al pop. Okay. Y este disco es el trauma por el que ...Taylor para mí evolucionó a lo que iba a ser... Okay. ...porque a esa morra... ...por este disco la nominan otra vez a Álbum del Año... Okay. ...la nominan a Álbum del Año... ...y cuando van a decir quién ganó... ...estaba compitiendo contra los de... ...Daft Punk... Yeah. Y ellos eh, tenían un disco que se llama Random Access Memories. Sí, es un e gran disco. Ella tenía red. Y entonces, cuando dicen el, el ganador al álbum del año es R Random Access Memories, como que la morra se, y se queda así como valiendo verga porque ajá. pensó que, que lo tenía ganado. Ay, la neta, perdón, no, pero no, se, lo no, merecía, no, ajá. se lo merecía ajá. más no, Daft Punk. Por eso, <ríe> 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 Este no es capítulo de Daft Punk. <laughs> pero... Si estuviéramos hablando de Daft Punk, te lo perdono, Paola Alonso. Pero está bien. Pero es no que Random Max es un gran de, disco. El, el, el punto de esto, ajá. El punto de este, no te estoy diciendo que si lo, se lo merecía ganar o no. El punto de eso es que esa noche la Taylor llegó y dijo: Tengo que hacer algo completamente diferente. Ok. Si quiero ir como a ese Tú, pedo. Después de Red. Después de Red. Ok. Y es la razón por la que nace 1989. Ok. Su quinto disco y donde sale tu canción favorita, Shake It Off. Ah. Es, es para mí, 1989 es como una Biblia del Pop. Es como un sí, disco pop perfecto. Pop. Es muy pop. Tiene canciones como Style, tiene canciones como Blank Space, donde se burlaba de Blank que es esto, me gusta esto mucho. que decían de que salía con un chingo de morros y no sé qué. Finge, ella se creó una personalidad de que es una morra psicótica que sale con güeyes y que tiene un espacio en blanco para poner los nombres de todos los güeyes con los con que, los que, que va a salir. Ajá, y entonces digo, siento que. Era algo muy importante en su vida que tenía que suceder, lo, perder contra Daft Punk. No dije que su disco fuera mejor que el Daft Punk para poder dar este brinco y dar como una versatilidad más a ella como artista. Y okay. justo en estos años es donde ella se hace como de un squad donde salía con modelos y todo el pedo, y eran como muy perras ellas, y es por lo que ya ella va al Victoria Secrets y todo. Siento que es como su etapa, se ve como la más pop, pero para mí es como la más oscura. Ok. Es donde estaba súper delgada. Sí, es donde ya como se metió por completo al pop, las críticas hacia su cuerpo, hacia sus presentaciones, hacia todo lo que sí, hacía. Sí, muy exigente. Está, todo. Estaba muy cabrón. Ajá, como que la lupa en 1999, se En 1989, ¿verdad? Ajá, justo en ese quinto disco. Y justo entre en 1989 es cuando sucede la cancelación por el tema Kanye West. Ay, que yo siento que ya quiero entrar a ese tema, en lugar de seguir con lo diciendo. Pues temas. yo quería entrar desde hace rato, pero bueno. Bueno, vamos a entrar. <laughs> Se cansa <cancel risa> el guión. Qué chida de madre el pendejo que hizo el guión! <risa> <risa> o sea, fui yo. Pero bueno, ay. solamente para ponernos en contexto. Es que este tema sí me prende. Esto es algo que yo cuento en las pedas. Todo lo demás lo estaba contando porque es como de, ay, contexto histórico de Taylor Swift sí, para que quien no sabe, pues entienda, ¿no? Y algo así. Pero esto es a lo que venimos, al chisme, a saber por qué decimos ¿Qué? ¿Qué? Kanye West, chinga tu madre. A ver, ¿qué querías saber? <laughs> Pero nomás <laughs> para poner en contexto a la gente. Ah, ya. Esto, esto pasó cuando ella ganó álbum, de, eh, ganó mejor video musical con You Belong With Me, no Fearless, ¿no? Tú sí, estás queriendo eh, competir con un experto y tú no sabes de lo que estás hablando. <laughs> Pues sí, ganó por eso. No, 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 pero es que, es que hay gente ahí, ahí donde se confunden todos los podcasts que he escuchado cuando cuentan esta historia. Ah, bueno. Ajá. Kanye contra Taylor. Sección, ontas el podcast? Vamos, regresándonos al año 2009. La morra había sacado Fearless, el disco que ya te conté, Ajá. donde está amarillito, así, canciones a Joe Jonas y todo el pedo. ¿Dónde hace esta canción que es Jubilon with me? Lo que, el dato que sí tenemos correcto, el videito donde sale con las. donde interpreta a los personajes y los cartelitos, todo el pedo. ¿Quién era Kanye West en ese momento? Kanye West era un güey problemático. El New de Estados Unidos. Él hacía sí. de peda todos, mami. ¿Quién era Taylor Swift? Una morrita completamente nueva de 18 añitos que hacía country pop. Una pollita. Ajá, una pollita que decías, ¿por qué pasan esta música en, en MTV? Porque estaba pegando y era muy sonada. ¿Y por qué digo que en algunos otros lados se, se confunden al contar esta historia? Porque algo que, que, que a veces olvidamos es que eran los VMAs de septiembre de 2019 y la categoría era Mejor Video Musical Femenino. Ajá. Las nominadas en ese momento eran Beyoncé con Single Ladies. Está Kelly Clarkson con... Creo que era la de... Sin su aveña. No. Ah, together now you Ah, know? Esa. Ma, eh, sí. Y, ajá. Sí, esa. <laughs> Pink So What. Y está Taylor Swift con You Oye, with qué me. buenos videos. Ajá. O sea, era un año competitivo. No manches, Neta, la que lo competido. ganara, reinota. ¿Sí? O sea, reinota para mí. Y el pedo aquí Pink es que, que... debió haber ganado. <laughs> El pedo aquí es que está sucediendo la ceremonia, está presentando el premio Taylor Lautner con Shakira y de repente de que ah no sé qué, la ganadora ah no sé qué, al premio a mejor artista video musical femenino del año es Taylor Swift y la morra pues súper saca de pedo, nuevamente es una morra impresionada. 19 años que está ganando un BMA que dijiste pues nada, me nominaron, se sube y apenas va a agradecer, así que más muchas gracias en TV y entra el pendejo de Kanye West sí. y dice Taylor I'm gonna let you finish que es te voy a dejar terminar y el hijo de puta no la dejó terminar pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos Beyoncé se lo merecía más y entonces la morra ya como ya hay un documental que se llama Miss Americana sí. dice en ese momento empiezas a escuchar gente que aplaude y gente que abuchea pero pues yo era una morra que estaba recibiendo un premio no sabía si me estaban abuchando a mí sí. si me estaban aplaudiendo entonces se ve cómo se queda parada tiesa y se va pues a comerciales el show porque pues se armó ese cagadero eh, después, esto es la parte como que se emite. se gana el mejor video del año. Sí. Que nuevamente hay que tener en cuenta que son premaciones. Obviamente ya estaba todo arreglado y ellos lo acomodaron. Sí. No, no arreglado este cotorreo de que pasó con Kenny, sino como quién iba a ganar los premios. No le dimos mejor video femenino a Billonce porque sabíamos que le íbamos iba a dar a ganar el video de, del, año. del año. Hay que dárselo a otra morra, a lo mejor a esta que es como un talento emergente, ¿no? Y entonces así funcionan. Y Billonce, cuando este, ya le dan el premio, le da chance a Taylor de hacer su discurso. Y entonces ahí quedó. se este me hizo muy bonito. Así el muy, mismo muy, muy guiño de Beyoncé. Ajá. De que, porque. Uh -huh. O sea, Beyoncé, cuando ganó el premio, le dio el micro a ella para uh -huh. que diera su discurso. Sí, y es que lo que pasa mucho en esto, siento que invalidan mucho esta situación porque dices, uy, no, pues es que claro, tiene que ganar Beyoncé, Single Ladies. Y es como de, güey, Beyoncé ganó el mejor premio que puedes ganar en los VMAs esa noche con Single Ladies. a Esta morra le dio el mejor video para una mujer este año, o sea. Nuevamente lo quiso que. Hizo Kanye. Ni modo que le dieran los dos a Ajá. ella. Lo quiso, eh, Kanye, pues fue una jetada para un señor de 32 años contra una niña de 19. Y entonces. Y aparte te voy a decir algo, me da mucha risa que Taylor es más alta que él. Ajá. Y que se ve como todo chiquito y, y, es, y de que emputado uh -huh. y la Taylor así nomás parada. Pero es neta, si ¿sí ves las entrevistas de la morra ese día y si sí se ve así como de. Oye, pues ¿y eras fan de Kanye? Y dice. Se... Pues es que es Kanye. O sea, ¿cómo no voy a ser fan de este güey? Pues ¿no? es que aparte, ese güey es, musicalmente es un heredito. Era respetado por toda la industria es, y esta morra. O sea, por su 100% por lo que hace musicalmente, ese güey es un genio. Sí. Pero como persona, pues vemos. Ajá. Aunque luego se hace declaraciones que digo, ese güey sabe cosas, por eso está loco. <risa> <risa> no respetaría yo la palabra de Kanye West en este episodio. ¿Puedo decir en que sí, creo a que ver, tiene a razón? Ver, cuéntanos. Porque él tiene, él había hablado, o sea, siento que pues, por eso se ve hecho la, la comparación entre Richo Farrell y Kanye uh -huh. West. Que, que Richo Farrell apelicó la Kanye West. De que, o sea, ese vato empezó a, a tirar muchos rumores de Hollywood que para mí yo creo que sí son verdad. Por ejemplo, todas las redes de, ah. de tráfico de. ¿Cómo? Pizza Gate y cosas así. Ajá, decir. ese güey confirmó. Él dijo. venimos a hacer un capítulo del Pizza Gate. Sí. <laughs> a mí me encanta la Ajá, o Ajá. sea, el güey como que empezó a decir. Es más, hasta luego hizo declaraciones. Si no me falla, igual estoy equivocada cuando en contra de Beyoncé y, y de Jay Z como de que. Ese güey era pedero y está padre que es tuviera Pedro. que tuviera recibos pues, pero digo, pedero. Eso es otro punto. Es te, es no lo, pero me a eso sí se me hizo muy sarro sí. Siento que no sí. está viendo sus facultades mentales. Probablemente Yo creo que tiene esquizofrenia o algo así Pero el punto es, nuevamente seguimos en 2009 En ese año Taylor gana el Grammy que dijimos okay. con Fearless Entonces se gana el respeto un poco más de la industria Como que se piden disculpas con Kenia Y queda como tranquilo el tema eh, Y Kanye sienta cabeza y se casa con Kim Kardashian ¿no? Ajá. Que es lo importante de lo que pasa en estos años. Hay algo que me gustaría que me aclararas, porque sí. tengo una memoria de un chisme de Kim Kardashian y, y Taylor y, y Kanye. De que como que Kim hizo algo como medio shitty y la Taylor algo. No, tengo una memoria así de que Mi yo, jara, puberta. Pues que viene Tada. Por favor. 2016. Hay una llamada, o sea, pasan los años, es como que nos tratamos politemente, pero pues no somos amigos y todo el pedo, pero pues ya está como esta relación. Kanye llama en 2016 a Taylor y le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, la neta es que voy a grabar una canción y la canción es una que se llama <coughs> Famous y básicamente dice, I feel like me and Taylor might still have sex. Why I met, made that bitch famous. Uh, ¿Qué I significa? Famous. Siento que Taylor Swift y yo I todavía podríamos tener kid. sexo o me debe pues, tener la fechoría porque yo hice esa puta famosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa llamada? Eh, sí, lo que sucede en esa llamada es que Kanye nada más le, le dice la primera parte. De que ah, yo creo que Taylor y yo todavía podríamos eh, tener sexo y like, Taylor ajá, ves como de, bueno, es lo que se le menciona. <laughs> ah, bueno. <laughs> pero, o sea, como que la otra parte es, a mí sí se me hace súper fuerte. O sea, como un hombre os dice que pasaste tu fama o eres famosa Ah, no, está horrible tiempo, eso, claro. Porque esta p*** famosa por, por mí, es, se me hace aparte, este, aparte estuvo muy directo. Uh -huh. I made that bitch famous. De que, literal Aparece canción, pegó un buen. Pero pues espérate. Ajá. Ella, este güey saca esta canción. Obviamente nunca hubo como declaración por parte de Taylor. Pero en el 2016 ella gana el Grammy por 1989, que uh -huh. es un, el, el de Shake It Off y todo esto. Y ella dice en su discurso, y aquí lo tengo porque es importante. Habrá gente en el camino que tratará de menospreciar tu éxito o apropiarse de tus logros o tu fama. Pero si te concentras en tu trabajo y no dejas que te desvíe de tu camino, algún día conseguirás lo que te propongas. Mirarás alrededor y sabrás que fuiste tú y la gente que te quiere, quien te puso ahí. Por ese discurso, Kim Kardashian se emperra. Ajá. Kim Kardashian se emperra y lo siente como un ataque hacia Kanye, que es su marido, el padre de sus hijos, y decide filtrar la conversación de la llamada que tuvieron. La, la que hizo Kanye para contarle la primera parte Ajá, de la canción como para decir ah pinche mustia tú sabías y lo hace Ajá. por Snapchat o sea hace como partes cortitas en sí, Snapchat de donde se ve como que ah Taylor voy a hacer esta canción y la Taylor como ah sí o sea sí pero nuevamente la morra lo estaba diciendo por la parte de yo creo que todavía podría tener la fechoría con esta morra que no se le hacía nada malo sale la grabación eh, filtrada y eh, eh, ¿Qué iba a decir? <laughs> ¡Ya! Sale la grabación firmada, filtrada y ella no sabía que estaba siendo grabada por lo que ella hace un post en Instagram Ajá. donde dice, nada, ah, ¿saben qué? Eh, la neta es que yo quisiera que me excluyeran de esta narrativa. La neta, este, sí se me avisó que iban a grabar una canción diciéndome esta parte, pero no hay ninguna parte donde a mí se me haya dicho que mi... O sea, todo lo que yo he hecho... O, que este güey hizo a esta puta famosa por, por las cosas y esto es lo que la sacaba de pedo. Entonces... Nadie le creyó. Ajá. Nadie le creyó por cómo estaba filtrada esa parte de Snapchat. Y Kim Kardashian tuitea. Es el momento donde inicia el shade. Tu, tuitea que es el guía internacional de las serpientes. Y las fotos de Taylor se empezaron a llenar de serpientes. O sea, ese momento no manches, es en se el que cae por completo la carrera de Taylor Swift. O sea, siento que como la morra había mantenido una imagen recatada. Sí. Una imagen de... Genuinamente siento que la morra nunca... Tú sabes que sale con gente, pero ella no dice, esta canción es de este güey, esto es de esto. O sea, es como tú puedes interpretarlo como tú quieras y siento que el mundo estaba buscando una razón para verla caer. Mm -hmm. Como de que, uy, la niña buena ya se equivocó", que su madre la vamos a cancelar todo y es donde la destrozaron en medios, la destrozaron en redes sociales y todo y es el momento en el que Taylor Swift borra por completo sus redes que en ese momento era algo interesante de hacer ahorita siento que el grupo Frontera va a sacar un disco, borra todas sus redes y porque va a sacar un nuevo single <laughs> acá, aquí va a pasar, no, sabes, borró, borró todo, borró todo? Ajá. Ajá. siempre hacen eso ahorita <laughs> siento que eso ya es un movimiento que usan todos en la actualidad sí. pero ese momento es como de la morra borró todo y la morra desapareció o sea se encerró en su, en su casa y desapareció durante un año o sea, nos, nadie la vio durante un año. O sea, nadie sabía que había pasado de Taylor Swift. Y seamos realistas, esto le sucede a cualquier otra persona en la industria del pop y es bien difícil que salgas de eso. Claro. Es bien difícil de la cancelación, porque normalmente te tendrían catalogada como la niña buena, la niña bonita y te cancelan porque, pues ya, eres una serpiente. Y Kim Kardashian te dijo. P ajá. Entonces es donde. Eh, es 2000, que aparte, no, la neta, ajá. la neta. La jugaron bien, o sea, la hicieron, la supieron jugar súper bien. Pues, Por ejemplo, yo me acuerdo en el contexto de Paola en ese entonces y dije, ah, no manches, se pasó la Taylor porque yo no sabía sí, es él. que, o sea, o sí sea, si la hacían quedar súper fan era como de. ¿Qué pedo? De si está bien eh, y aparte ellos eran los que tenían los recibos Ajá. o sea dices pues ellos tienen la llamada tienen la grabación si sí te dijeron güey si te estás poniendo como de pechito para sí. las cosas o sea tú, tú veías todo y todo todo daba a entender que, que sí se estaba pues, pasando sí, que que muy... es que, sabes que te voy a decir algo en general siento que la Taylor es una persona que la han hecho quedar súper mal mediáticamente sí. siempre 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 como que todo lo que ha hecho o todo lo que se ha involucrado siempre la hacen ver súper mal. Uh -huh. Y yo, ejemplo, yo siento que fui muchas veces presa de esas noticias, por eso como que nunca empaticé mucho con ella. Es que siento que era desde el momento en el que si ahorita seguimos siendo misoginos en, hay que regresar 10 años en el pasado y neta, la cultura era diferente, por eso en High School Musical Stick to the Status Quo es como un statement de, ¿cómo los nerds van a salir con los que les gusta este, bailar y a los que les gusta bailar con los basquetbolistas? porque en serio, sí, las cosas están como muy categorizadas, o sea, sí. sé que la gente no creció en esto, los, los gen sí pero sí era como muy marcadas las cosas sí. y entonces a Taylor, una persona que vivía su vida privada y nunca comentaba ninguna de estas cosas porque era recatada, pero salía con güeyes y les tomaban fotos, o sea, la catalogaban ...como, oh, es una mujeriega y todo el pedo. Sí, o sea, como sí se que si eran como bien... Sí, eran muy... Et te etiquetaban bien cool. Sí. Y eran la etiquetaron muy feo. Sí, de manera... Y ejemplo, a mí eso de que salía con ellas me daba igual. Yo hablo de otras cosas que luego... Yo, yo creo que luego las vas a decir. Y una persona no es y tiene dudas sobre la torre Taylor y tú tienes que aclararlas. Okay, okay. Tú tienes que hablar por la comunidad. Ok. <risa> ok. <risa> y entonces la cancelan. Porque a mí ya me las explicó la Abril, pero creo que me las expliqué esto en okay. cámara. Ok, la cancelan y ella eh, después de un año vuelve con apropiándose de la imagen de la serpiente. Ajá. Que creo que es el momen, movimiento de marketing más chingón y más cabrón que existió en la historia. Que agarres... Que agarres la cosa con la que te cancelaron y la construyes en tu marca personal en ese momento. Agarró la serpiente y la volvió su marca para volver con reputation. Ajá. Reputation, un disco donde saca una canción que se llama Look What You Made Me Do, sí. que es completamente tiradera hacia Kanye y hacia Kim de, de los recibos y de la, pues del shake. Pues que de le hecho, tiraron. Pues de hecho, parece que empieza con todo. una llamada, ¿no? Sí. Sorry. No, 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 eso es a la mitad. De, de, de la bueno, canción. bueno, tiene I'm Sorry, algo. the old Taylor can't come to the phone right now. Uh -huh. Uh -huh. Why? Because she's dead. Es muy, es que eso es muy, es, es un momento importante en la historia de la cultura pop. Ok, yo aquí tengo otra duda. A ver. <laughs> <¿Qué>? Maestro. <Ajá. ríe> Mi duda es: ¿tiene pedo con Katy Perry o, y también está involucrada en este, en este video de Reputation? No. Porque yo, Pet, según yo, que... algo me sé que tuvo un pedo con Katy Perry y que se hicieron como bandos en el pop. Okay, esto es tu chisme. <laughs> pero es más adelante. No, es que son distintas cosas en el tiempo. Mm -hmm. Primero te cuento, termino el de Kanye Ajá. Y, okay, Por, y porque es Yo pensé que se en esa línea del tiempo, ¿verdad? No, porque es importante sacarlo porque es el momento en el que vimos como el resurgimiento de una estrella pop. Ella regresó con un pop completamente distinto al que había hecho como medio chicle en 1989. Y Reputation es un buen disco. No es un mejor disco, pero es un buen disco. Es como un a ver Es Look What You Made Me Do Delicate Listen for the best My reputation worse Este Es que tiene canciones Que no fueron tan famosas yo. <laughs> Y a ver Saca otra pero. <laughs> And Gay Te puedo dar Todo el tracklist I Did Something Bad Getaway Car Getaway Car Me suena nah. Ajá ¿Cuál es? Ah eh, Don't Blame Me Se volvió famosa Últimamente por TikTok Don't Blame Me Love ah, Me yeah. Crazy oh, Y la de Khalid What You Want La de eh, Que quiere Colgarse al inicial De su vato I wanna change, change, my, neck. change my neck. No sé cuál Because es. Me me. Bueno, una canción esta súper bonita se volvió famosa por TikTok. El punto que era de esto. <risa> <risa> Tú decías que querías terminar algo más con ah, el Kenia. Eh, eh, ¿Cómo termina esta historia? En 2020. Después de todo este cagadero, nuevamente, todos nos en cuenta que la morra tuvo que resurgir a partir de todo esto y le fue bien. O sea, llenó estadios y todo, pero alguien yo creo que hubiera sido muy difícil. Es, debe ser muy difícil para un artista o hasta para cualquier persona que te cancelen y volver a resurgir todo este pedo. Pero en 2020 se filtra la, la conversión completa de, de la grabación de 27 minutos que duró la llamada. O sea, con 27 Kanye. minutos Ajá. se filtra. Y básicamente es de Kanye con, así como que queriéndose hacer el buen, el buen pedo de no, Taylor, no sé qué, este, sí, este, voy a grabar una canción, pero. Y le, como que también en la llamada le tiraba mierda a otros artistas. Y Taylor se, se reía como incómoda, como, ja, ja, ok. Y en toda la grabación sí se ve que el güey nada más le dice: Ah, sí, solo voy a decir la parte de siento que me, eh, podríamos todavía tener sexo. Dijo, y la morra le dice: Pues es que yo siento que eso no es cruel. O sea, cruel sería que me, que me hubieras dicho golpe o, o algo por el estilo. Pero si es solamente eso lo que vas a decir, está bien, está en la llamada. Ok Y el güey terminó Sacando la, la pinche canción Y haciendo Oye, todo Oye ¿Quién filtró La llamada completa? No se sabe ¿Y la tenía la Kim? Porque ¿Quién la grabó? Taylor ¿Este no la grabó ¿Quién sabe? De que la hacía ah, Pero solamente es como <laughs> Un swifty de, <laughs> de, gobierno, de gobierno gringo De que faltaba la llamada <laughs> Pero es que es lo que o sea, todo... Haremos justicia todo, ajá, Es que este cabrón Cuatro años Esta vieja se fue a la mierda Estuvo en depresión Un año en su casa Todo porque un cabrón desde, en esa misma pinche llamada, ella le dijo: Solamente no se me hace cruel, no me hubiese no me gustaría que me llamaras de esta manera. Y es lo que el güey termina haciendo, o sea. Y nuevamente es un güey que ya tenía en ese momento más de 35, 38 años, digo. Por eso siento que Kanye está medio malito. No, está mal a la cabeza. Ajá. Es un hecho. Y entonces, el tema de Katy Perry. Ajá. El tema de Katy Perry también pasa entre 1989. Eh... Reputation, porque es donde sale Bad Blood en 1989, Ajá. que es su quinto disco. Eh, el, es que Katie sí, Perry, yo me acuerdo perfecto de eso, eh, pero no entendí pedo. hecho una gira de Teenage Dream, creo que era de Teenage sí. Dream, y tenía unos bailarines, pero pues había acabado la gira, entonces esos bailarines para su gira de 1989, Taylor los contrató para todo este pedo, y uh, no me acuerdo si era esa gira o era la de Red, eh, pero el punto es que Katie terminó, iba a hacer otra gira o iba como a extenderla y entonces a esos dos bailarines que tenía le dice pues regresense papá, y entonces los quitó a Taylor, entonces se peleaban por esa pendeja. O sea, porque se ¿Es quitaron bailable. Sí, eso. Se, pero según se hicieron hasta videos pendejada. musicales. Por eso, esta Taylor hizo eh, Bad Blood. Bad, Bad, Bad Blood. Blood. Y, y Katy Perry hizo después la de Swish Swish. Ajá. Swish Swish Swish. Another one in the basket. Está buena la canción. A mí sí si me gusta. <risa> <risa> eh, pero ya, o sea. Este, es, ese acá. beef, la neta, se me hizo a mí. Yo, como persona que lo vi en su momento, dije, qué ay, qué mamo. We yo, o sea, tat, que era otros por dos el... bailarines, perra. Ay, sí, como si no hubiera más. Pero imagínate, tú también, te sucede una mamá como yo, que el güey no me contestó en Bumble y voy a tuitear así con pinches hombres infieles, hijos de su puta, madre Ajá. que no me pelan. Si yo también fuera una persona con talento para escribir, escribir una canción de, no mames, me quito mis dos bailarines. No hubiera bad, Puta <laughs> 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 O no lo hubieras hecho. Ay, pero es que sabes que es... Tú hizo? también tuiteas cuando te hacen mamá sí pues pero lo pero sí, si cuestiones da... pero si usted también tuitea te voy a decir algo, twittea, no a decir algo. es que yo me acuerdo que estas se hicieron bandos de que Tim Carey sí, o Tim Taylor eso, pero, y pues, yo decía ¿qué chingos está sucediendo pero es y yo me gusta el salseo y el desmadre güey no también no hubieras dicho te vas a poner al de lado del que tuiteó tal más el titió tal mamá pero tengo una duda es que yo me acuerdo que en los dos videos eran un putero de famosos y era como a ver quién juntaba más famosos aliados que sí ay sabes que es lo más divertido ¿Qué? que el, los VMAs en los que regresó Taylor con el video de Look What You Made Me Do eh, son los VMAs que condujo Katy Perry ah. <laughs> o sea entonces toda la atención no quedó en Katy Perry condujo los VMAs es Taylor Swift regresó con un video en los VMAs entonces estuvo perro pero sí fue una mamá fue una mamá eso yo sí te lo a puedo ver, decir. Un abrazo. Fue, a ver, ¿Sí a ver. Un, un abrazo. A ver, dan Un abrazo. En You Need to Calm Down sale ah. esta Katy Perry disfrazada de hamburguesa y Taylor de unas papitas y se abrazan. Ah, ya. Y ya se perdonaron. Ajá. Ay, qué bueno. Porque sabían que era una mamada. Era, era, era una mamada, pues, pero dices... Y yo en ese momento soy Team Katy. Eres Team Katy, <laughs> claro, güey. Ah, pinche vieja Es que fingida. a mí sí me ha gustado más, más, más Katy Perry que Taylor Swift. A ver, yo estoy aquí abierta abierta, abierta. Uh -huh. Ajá. 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 ay bueno se escuchó muy raro pero estoy dispuesta a aprender pero la neta yo en ese momento yo le iba más a Katy Perry pues sí. es que ¿sabes qué? como justo como tenía ya una muy mala fama Taylor por todo lo que había pasado todavía no pasaba sí. lo de la llamada pues yo me quedé como con una muy mala imagen es que sí se metió en pedos pero es yo que digo, no sé la pues neta es que le urgía un como 24 la años neta... 25 es cuando más estás también pedera yo sé pues pero le urgía un buen PR güey Ahí vas a decirle, le dije, un buen pi. No. <laughs> y ya dijo piar. Y dije, ay. No, un buen piar, porque siento que tuvo una imagen bien fea. O sea, todo el mundo lo ubicaba como a la abuela que le hace el pedo. La neta. Yo no lo ubicaba así. O sea, por ejemplo, por lo de. Pasó lo de Kelly Perry. Es que yo ubicaba esos pedillos, porque yo no, yo no escuchaba Unos pedillos, Ajá. Y decía como: Yo para mí era como: No mames, ¿cómo la CPU esta morra? O sea, para mí era eso. Pues sí, ahí. Siento que le faltaba un buen PR que le ayudara a manejar bien esas situaciones. Tal vez sí, ¿Sabes qué? Siento que sí. Sí. Porque no es una mala persona, pues, pero... Pero pues era el pinche a lo mejor brocheta, el que ahorita vamos a fundar. Ah, por... ese es otro, Ajá. sí. Ajá. Pero eso fue el chisme de Katie, digo, de Kanye con Taylor, Katie con Taylor. Y después de eso ya sacó Lover. Regresemos nosotros a los... Discos. Dijo, quiero ser... Feliz. Ajá, el, el video de era Lover es con la de Mijiji, pinche canción fea. O sea, las canciones más culeras que ha sacado <laughs> Taylor Swift en toda la perra. Vida. Ella dijo: Voy a escribir una canción culera. Mi hiji. ¿Sí la he escuchado? Sí. Qué mal. Pero, ¿cómo es mi hiji? Y todavía con Brandon. Na, 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 pinche canción sí fea. Ajá, me pone huevos huevo no esa pl Lover, Ah, es que lo ver. Lo ver. Ah, lo ver se me hace súper bonito. Lo ver calm down también es buena. ¿Cuál es esa? Eh, uh, uh eh, eh, este. <laughs> ¿Ya? 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 es <laughs> ya sé ya, es que está es es que, es que me quedé con el entro en el segundo coro entro en el inicio yo a ver canta y te pongo play no, es la que dice cosh never made anybody less gay so, uh -oh, uh -uh, uh -uh. como que se enfiestó con los coros no sí, como un poco. A los coros pero es que también tiene canciones muy bonitas tiene lover tiene y daylight lover. no tiene mí me mama una canción que se llama false god Okay. aquí voy a confesar algo después de cochar siempre digo Alexa pon False God de Taylor Swift porque es que está bien relajante así como para tus tres minutos con treinta y dos segundos que da, para estar así como está bien buena esa canción okay. muy linda ah bueno y con Lover es cuando se hace hacer el Lover Fest y eh, eh, que vale madre porque fue, fue lo del COVID pero no manches siento que Lover pasó un montón pero es que ya pasó mucho tiempo ya se acabó la pandemia ya se acabó oficialmente ya podemos besarnos de tres señor productor y pónganos la de la rabia a ver este pero aquí en el over es donde ya podemos irnos a chisme de las regrabaciones Ok, solo una duda o sea Lover está muy bonita sí Lover para quién la escribió Ah, chica, Joe Alwyn. Ay, desde entonces. Desde Reputation, en, en la med gala de 2015. Se conocieron a Ah, había... Conoció a Joe Alwyn, es donde escribe estas canciones, porque la gente piensa que Reputation es un disco de odio de chica, a tu madre, pinches. Y a lo mejor tiene como tres canciones así, lo demás son canciones románticas, de amor. Y tiene esa Call It What You Want, está súper bonita, parece, güey. Y por eso digo, yo no puedo creer que alguien le escribiste Call It What You Want, Lover, un tiene buenas canciones, este ya terminó como terminó. Pero <laughs> ajá. vamos a el hecho de las regrabaciones, porque tiene que ver en ese año, más okay, o menos en no. el lover Inicia en 2018-2019 y es porque se termina el contrato con Big Machine Records. Vámonos remontando un poquito en la historia. Big Machine Records el es la disquera ranking, que, que creó el güey. El Oye, Entonces, literal, no es de no es, no es que literal esa disquera mantenida por Taylor. Sí, es que esa disquera era una disquera independiente. Obviamente tenía otros artistas súper chiquitos, pero era de que güey, tenemos a Taylor Swift, porque nuevamente. <laughs> algo bien sucio, pero No. No, te lo digo después bueno, del capítulo. <laughs> eh, eh, ella sabía que eh, se terminó el contrato y ella quería recuperar su, sus masters, o sea, el ser dueña de su música y de sus canciones, porque también fue canciones que ella escribió desde los 14 años. Le, la disquera le dice: Va, te vendemos tu música, pero para podértela vender, tú me tienes que dar un disco por cada disco que yo te dé. Como la morra tenía seis discos con ellos, tenía que grabar otros seis para que ellos les permitieran eh, darle su música. Lo cual es una mamá. O sea, quedarse seis discos más. Ajá, tenía que quedarse seis discos más con ellos para poderles decir... O sea, aceptémoslo, se pasaron de... Se pasaron de... Se pasan de... de... Y eh, ella sabía que iban a vender el catalogo, el, la disquera y pues obviamente con eso el catálogo de sus videos y demás cosas, pero dijo, pues me voy a esperar, me voy a esperar a ver qué pedo. Pero terminan vendiendo el catálogo de Taylor y se lo venden a un sujeto que vamos a introducir en este momento que es Scooter Brown ¿sabes ah, quién ese es Scooter el Brown? Diablo. Sí. sí. ¿Quién es Scooter Brown? Para quien no sepa. Pero una cosa, entonces el brucheta también fue culero. Sí. Pero el Scooter Brown fue como la popó. Ajá. Ok. ¿Es que quién es Scooter Brown? Scooter Brown, manager de Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato. ¿Y a todos les ha visto la cara, ¿no? No sé, si a mí me vale ver Se si les ha visto la cara. <laughs> el punto es quién es. <laughs> Porque el güey fue. Eh, durante mucho tiempo era eh, como por distintos medios, o a sea, internet, todo lo demás. El güey y sus artistas como que le tiraban mierda a Taylor Swift. Era sabido, no como sus artistas, era sabido que el güey le cagaba a Taylor Swift. O sea, okay. como que al Scooter era como, puta, esta vieja y todo el pedo. Cuando sucede. Eh, como todas estas cosas de que, pues obviamente eh, Taylor Swift es mejor amiga de Selena Gomez. ¿Sí? Selena Gómez, Justin Bieber, sabes que es un cagadero, va sí. a haber bandos. Y no es que... mm -hmm. El punto es que te, te odias, pues. Te odias a morir. Y este güey, eh, el Scott Brochetta, le vende la este Scooter Brown. Y justo, eh, nada más así como para que entiendas cuál es la clase de odio que tenía Scott hacia esta Taylor, en 2016 cuando sale Reputation, Scott es manager de Kenya West. O sea, en todo ese en todo ese cagadero él también está como involucrado en Ajá. todo lo que todo lo que sucedió. Pero, ¿por qué también eh, es como recordar este Scooter Brown por ser como que él a los artistas que representa sí es como de que tírale mierda a la gente que va a ser tu competencia? Okay. Un caso muy claro es Ariana Grande, Victoria Justice. Victoria Justice es la de Victorious, la morrita. A mí se me hace guapísima esa. Pues morrita. de hecho se supone que ella iba a ser más famosa, ¿no? Más famosa que Ariana Grande, pero hizo no no sé, Hizo algo bien loco este güey para enterrar la carrera de Victoria. Sí, y este. de, ajá, Esa morra estuve... termina haciendo películas de Netflix como Maite Perroni. Sí. Y tenía todo para. No bueno, todo, todo para de triunfar. que dijera, ajá, es súper talentosa, porque creo que sí tiene talento, pero sí le enterraron la carrera de cuando este güey agarró de manager Yo visto Ariana un, Grande. lo un hilo de TikTok, juego así de que justo calaban de que ese güey le había enterrado la, la carrera no, pues a Pues fue este hijo de su puta sí. madre. Y porque también me caga a mí, tú vas a ubicar. Cuando para los conocedores del K-Pop existe un grupo de la nación casi casi junto con Sonio Oshide Girls Generation, que se llama 21. Cuando 21 se separa, si él se viene, se viene, se va a Estados Unidos y si él es firmada por Scooter Brown. Esta vieja es como del diosa del K-pop. Es una morra súper talentosa y todo el pedo. O sea, esa vieja vino a Estados Unidos y todos dijimos: Esta morra ya la va a armar. O sea, todos van a conocer el K-pop por esta morra. De hecho, Blackpink es un grupo que está basado en 21. Okay. Es de la misma agencia. Entonces, okay. como que todo lo que cagaron en. Con 21, lo hicieron bien para que Blackpink sea el monstruo que es ahorita. Entonces, uh -huh. ellas pusieron la primera piedra en ese uh -huh. asunto. Si él este, firma con este güey, tiene exclusividad y ella, su primer single que le iba a eh, lanzar al mundo mundial famosísima y que sabíamos que se iba a lograr, es era una canción llamada Let Me Love You. Don't You Give Up, na, na, na. na, na. Don't you eh, le salió tan chingona que el güey dijo: No, te la quito, se la doy a Justin Bieber la dejó sin música la vieja y la vieja graba una canción que se llama All In. No mames, es de esos mismos años como 2016-17 que las canciones tenían sonidos raros. Neta, vayan y buscan All In CL porque se filtraron como pedacitos de la canción. No está completa. Esa canción iba a ser un pinche éxito. Pero el güey otra vez decidió como no vas a hacer nada. Y la morra estuvo enterrada durante un no chingo de música? años. Hace no O sea, lo sacó hace como dos, tres años ya que se liberó del cotorreo. Pues Pero obviamente, sea. pues, ya estaba grande. O sea, ya estaba más grande, sí, sí. ya todo el pedo. Sabes que en esta industria de la música vales ver. Entonces, por eso yo, si le tengo rencor a pinche Scooter Brown, se lo tengo por tres más. Porque uh -huh. yo quiero mucho a Victoria Justice y se metió también con el K-Pop. Cuando todos los frikis creíamos que el K-Pop iba a hacerse famoso, ese puto se lo negó a todo el mundo. <laughs> ese puto. Lo nego. Wow, estás molesto. Ajá. Y, eh, ay, wow. Y, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo creo que hizo Scooter? Compra los discos eh, y que son los masters. ¿Qué sucede con esto? Al él comprarlos, él es dueño de la distribución y okay. de cómo se pueden reproducir estos mismos, este, los discos, ¿no? Ajá. O sea, de, que, de las canciones. O sea, si tú la querías usar para un comercial, el güey puede decir, no, y Madre y Taylor ya no iba a ganar. O sea, siento que esa era la movida que él hacía. A lo mejor como de voy a enterrarle la carrera. A lo mejor esta vieja de que ya no puede usar sus canciones, porque ella genuinamente las quería, eh, que, las quería comprar. Pero sabía que sucedió este cagadero y entonces ella firma con Republic Records y es donde ya empieza a sacar lovers y sus demás discos, porque Republic Records le da el beneficio de eh, la música que tú grabes es tuya. Nosotros okay. nada más somos como la, la distribuidora. Disquera, ¿no? Y eh, ella empieza a checar qué pedo con lo de instancias legales con la regrabación Y está viendo todo este cotorreo Y en un inter para finales de 2019 A Taylor le van a dar el premio del artista de la década en los American Music Awards Ajá. Ahí es donde se genera el primer drama Porque todavía no sabemos nada de las regrabaciones Solo sabíamos que el puto Scooter era dueño de, de los discos de Taylor Oye, y, no, ¿y qué hizo con la música de ella? Espérate, es eso okay. Ella va a ganar el premio de artista de la década y le prohíben cantar sus canciones porque él, porque es, el él es el dueño y entonces es como si tú cantas ahorita hay un eh, fragmento legal de que tú no tienes que esperar tanto tiempo para poder hacer este uso de las cosas en vivo, entonces le iba a empezar a era la idea, como que le iba a empezar a truncar la carrera del hijo de su puta madre y entonces Taylor hace un post diciendo como que planeta estoy viendo todo lo que puedo hacer, se me hace medio culero que vaya a ganar artista de la década y no pueda tocar mis canciones pero ahí está, entonces le empiezan a tirar miedo de Scooter Brown y como por presión social es que la dejan cantar sus canciones para recibir el premio artista de la década. Y que he que hecho esa presentación inicia padre porque inicia con una canción que se llama The Man, de Taylor Swift, que sí. deberías de escuchar y te debería de gustar sí, a ti como sí, mujer. Ya sé cuál es? Siento que está, está muy perra. Esa, de me, que, esa me gusta. De que sí se maman. Y para finales de, dos, de 2020, o sea, eso inicia a finales de, de 2019, pero en las instancias legales, nada más de que me digas, era que tú podías iniciar a regrabar los discos hasta finales de 2020. Era okay. todo lo que estaba en, en la parte legal. ¿Qué ibas okay. a preguntar? Ah, sí, perdón. <laughs> Levantando la mano como en las juntas, ¿eh? Sí. <laughs> eh esa presentación de, de los American Music Awards es donde... Ay, bueno, es que yo soy muy fan de una bailarina que se llama Misty Copeland. alguna sorda, ¿no? ¿Es sorda? No. Ah, no. Entonces no sé. Yo no. Pero es donde tocan un piano como sí. bien bonito y que baila una pareja. Sí. Ah, es Sí. Eso. Sí, esa presentación estuvo muy padre. Sí, no, padre. Yo soy muy fan de... Como yo soy fan de Misty Copeland, de la bailarina... Ah, Ubiqué yo esa presentación. Y dije, que buena presentación. Pero... Yes. Y, y sabía que los, los, los amas, los EMAs, Pero EMAs. no sabía que... Que había pasado todo ese pedo. Sí, fue todo ese pedo. Y entonces, lo que te digo de que para el 2020 ya al final ella podía iniciar las regrabaciones. Scooter se entera de las regrabaciones. y fuese venderle el catálogo de regreso a Taylor. Dice: Ya, o sea, ya me enteré que vas a hacer este cagadero, te lo vendo con dos condiciones. Una, que no regrabes tus canciones, o sea, que no lo hagas. Y dos, si vas a hablar en público de mí, solamente puedes hablar cosas buenas. Tú ya no puedes tocar este tema jamás. O sea, okay. tienes que quedarte callada. La Taylor se emputa. porque obviamente era otra vez ponerme en este papel de niña buena, cállate la boca, ahorita lo que los hombres, digamos, es lo que está chido y sí, es una perra mamá. Entonces, como Taylor no accede, Scooter vende el catálogo a otra empresa por 300 millones de dólares que se llama Shamrock Holdings y su único inversor de esta empresa es Disney. Esta empresa cuando se está haciendo ese trato le habla a Taylor y le dice, ah, oye, ¿sabes qué? Nos están vendiendo este, tu catálogo, queremos ver qué pedo, te lo podemos este, vender para que recuperes tu música, ya no haya necesidad de regrabarlo. Pero la cláusula que tenían al venderle la, la, esta cosa, si ella quería que se lo vendieran para que ella recuperara su música, era que eh, Scooter Brown todavía tenía un porcentaje de la música, entonces iba a recibir ganancias por todo este cotorro. Entonces, obviamente, es como te pusieron un chingo detrás para venderte tu música. Se la vendieron al cabrón que representó a artistas que hablaban mierda de ti, porque si hay videos como de Justin Bieber tirándole mierda a, a Taylor, Taylor Swift. Demi Lovato también se me hace una persona no desde mi agrado, que yo creo que también es mierdita que le tiraba mierda y es como representadas por este güey, donde obviamente. Es que aparte Demi parte Lovato de se este pone a celosa porque es mi amiga Selena Gómez, ¿no? Y dice sí. se, que se, 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 como que se cree que ella fue la que separó la amistad. Ajá, pero siento que se separó más porque Demi Lovato estaba. Sí, sí, sí. estaba, ajá, en otro estaba cotorreo, bien metida en. Pero en le en echó esa la cotarra. culpa a la Taylor ajá. porque se si hizo muy amiga, Selena. Sí, Taylor, bueno. Ajá. Y el punto para mí es que eh, yo entiendo por completo que no aceptara. O sea, ya una tercera vez queriéndolo comprar y ya, ok, te las compro, pero este carón va a recibir ganancias durante un chingo de rato por mi música por las, y por todas las gatas que ha hecho. La morra dice no. Entonces, no sucede la compra. ¿Y, y qué pasa? Shamrock, eh, ¿cómo se llama? Shamrock Holdings, que es Disney, lo vamos a decir Disney, es quien es dueño de la, de la, música. De la música ahorita de Taylor con ganancias a Sco Scooter yeah. Brown, que es la parte importante. ¿Las canciones regrabadas sustituyen las originales? No. ¿Por qué? Porque cada canción tiene su propia licencia. ¿Cómo funciona eso? Yo se los investigué todo. Si tú llegas y tú para poderlo entender quieres usar Love Story, la Love Story que todos conocemos, eh, tú puedes pedirle permiso a Disney y Disney puede, junto con Braun, pueden decir no, no, no queremos vender el uso de esta canción. Pero tú puedes llegar y agarrar y Love Story Taylor's version por Taylor que es básicamente la misma canción porque ella era dueña de las letras y el, el este instancia legal le permitía hacerlo. Tú sí puedes usarlo. O sea, básicamente en esencia puedes usar la misma canción pero no es la misma canción porque tienen Licente, licentas, licen, distintas, liza, distintas licencias. licencias, no? Y eh, una eh, cosa y por temas legales de que no sé, por ejemplo de que no puedes, ser la, no puedes replicar, no hay pedo. Yo lo que entendí es que por eso hay como algunas notas que se cambian. De, de por sí cambió la voz de, de Taylor porque en una escucha como más eh, morrita bueno. y en otra ya escucha su voz más madura, como dicen algunos. Pero eh, sí cambia como algunas notas. y algunas canciones donde cambia ciertas letras o ciertas este, palabras, pues. Ok. Entonces, este, esto es lo que le permite el vacío legal. Lo que se decía en un tiempo eran que seis años a partir del lanzamiento. O sea, por eso era de que. Bueno, lo que quedó en el contrato, que por ejemplo, Reputation no seguía, porque salió en 2017, según yo, y entonces tiene que ser 2023. Para noviembre de 2023, ya ella puede anunciar su lanzamiento de, de, de su Taylor's version de Reputation, pero mientras no pasa esa fecha, no puede decir nada. Okay. Y no puede empezar a grabar. Y yo, como ejemplo, una persona como fan de Taylor, si escucha en Spotify, porque también tuvo pedos con Spotify. Sí. Pero eso es otro tema. O sí. no bueno, me voy a meter ahorita en eso. Sí. Ajá. Pero. Si, si yo soy fan de ella, voy a encontrar las dos canciones de que Love Story sí. y Love Story Taylor's version. Es por eso por lo que uno y la morra lo hice bien emocionada de que la neta si ven algo un, una de mis canciones de estos seis discos y al lado dice Taylor's version significa que yo la poseo y que yo soy la dueña real de mi arte y de mi música. Si tú vas y escuchas este Love Story o cualquier canción que no sea Taylor's version de la que ella haya sacado le estás dando varo a Scooter Brown Ajá. y a Disney. Ajá. Entonces es por eso, por lo que. En algún momento también como que ellos querían de que venderlas, tengo entendido, como más barato y cosas así. Pero el, el punto es que ahorita. se está malbaratando bien cabrón el, el catálogo de la Taylor Swift. Uh -huh. Porque los que sí son fans, pues sí escuchan la Taylor Version, pero los que no son fans, de todas maneras están escuchando las nuevas canciones de, de ella, porque es por, por ejemplo, un All to Well. Tú no sabes de la existencia de All too Well y que era una canción de. Ajá. Ajá. Pero sale, saca la versión de 10 minutos. Años después de un disco regrabado de canciones que ya existían. Con esta versión que se supone era un secreto a voces. Y, resisto, y resultó siendo una canción real. Posicionándose en el número uno de. O sea, a nivel mundial. O, tú, o sea, me gusta mucho. Le está ayudando ah, está mucho. a reposicionarse, la neta, como artista. Better Man era una canción que no había salido en, sus, en su primera versión de Red. Y salió y también es como. Ah, neta. Ajá. Better Man, te hace llorar. Mm. Man, te hacía llorar. Presente. Entonces creo que es un movimiento muy interesante que, Como para que la gente entienda Por qué la morra está regrabando Por qué sí se le dieron estas oportunidades De comprarlo, pero por qué nuevamente no lo compró O sea, porque si, yo creo que Si alguien te tira a mierda y hubiera hecho la vida de cuadritos Como le, se le hizo Scooter a ella No, aparte le está no sirviendo de estrategia También O sea, sí sirve de estrategia Y eh, sirve para reposicionar su música, pero creo que Que yo tampoco lo hubiera comprado Y sí lo hubiera hecho para chingar Como buen sagitario pero yo no soy sagitario, pues ella es sagitario. Ok. Ajá. Ese okay. es el punto de las regrabaciones. Y. Ay, quiero preguntarte qué pedo con lo de Spotify. Ah, pregúntame. Ah. ¿Qué pasó Muy en, en, corto, muy en corto. Muy en corto, rapidísimo. Porque eh... sé que salvó a la industria del disco físico. Sé que, sé que sé literal por ella el disco físico no dejó de existir es que a, había que un tema la neta no soy experto en el tema de Spotify pero lo que yo entendí yo <laughs> recuerdo en esos tiempos era de que quitaron todo su catálogo de música de Spotify porque en ese momento eh, Spotify pagaba muy poco a los artistas sí. entonces era de que sí Spotify te pasaste de lanza nosotros te queremos mucho pero creo que en el momento sí era como no había un pago justo para los artistas sí. y la mora quitó el catálogo porque era como de las más Escuchadas y de ahí te lo contó el abril. No, eh, pero es que la neta no sé cómo estuvo todo ese chisme y no sé por qué salvo la industria de. de, de Creo los que porque quitó su música y no la puedes encontrar en ningún lado más que en el disco físico. No, entonces empezó la a vender. es la teoría que yo tengo. En el Tianguis yo lo compraba. Pirata. <laughs> para no darle ni a Scott ni a nadie. Yo, al a, señor sí, de la esquina. Sí, ¿no? Apoyando el negocio, local, al comercio local. <laughs> no, no es cierto, no consuman piratería. Ok. okay. Eh, sí, la neta, el chisme después pero, pero ya no sé. está todo en Scott, pero, ¿eh? ajá, pero sí entendí que era para hasta que se tuvo ese pago justo que regresó su, su catálogo. ¿También RBD lo hizo? Ah. <laughs> no es cierto, R.B.D. no lo hizo Ok eh, y ya. Sí, ya Todas mis dudas han sido aclaradas Sí, y luego ya nada más así en cuestión de historia Pues siguió Folklore y Evermore después de la pandemia que Oye, es sí, cierto, cuando... a ver Y eso, so... eso sueña después de Scooter Brown, ¿verdad? Sí, estos ya son ella siendo dueña Inicia la pandemia y él va a ser el Loverfest Pero pues todos nos encerramos Y la morra que hizo decidió grabar un disco ¿Cuál? Eh, Folklore, que Ajá. ganó el, el álbum del año Donde está The One, donde está eh, Te Cardigan. voy a decir algo Voy a hacer una confesión aquí y puede ser que me funen todos y está bien, lo voy a aceptar. Okay. Pero es que yo, por ejemplo, siento que ese disco se me hace de los mejores de ella musicalmente. Porque, uh -huh. por ejemplo, The One se me hace muy bonita de que, o sea, siento que como que ella tiene muy buenas letras. Para mí, por eso, yo, yo por eso no me considero Swifty. Uh -huh. Porque siento que sus letras son estúpidamente buenas, escribe súper bonito. O sea, lo que leas dices, no mames, qué chido. Uh -huh. Pero siento que musicalmente, de que literal ritmo, producción así, a mí no me encanta. Se me hace muy pop. Oh, oye va a tocar. Se me hace muy, sí, muy, está muy pop. Bien, está bien. Ajá. Y folklore se me hace que es el disco como que hace, como hace, to, o sea, tonaditas más. Porque luego a veces se me hace un poco monótona. Uh -huh. A mí, personalmente. Y ese disco se me hace que está muy lindo. Ejemplo, The One se me hace muy bonito. ¿Sabes qué? Por, es lo que yo digo, Speak Now para mí tiene valor sentimental porque creo que la lírica es muy bonita, pero todavía estamos hablando de country y para mí folklore junta lo mejor como de su racha pop, por así decirlo, con la lírica de Speak Now, con meter un poquito más indie, o sea que es como más independiente, bueno, no era lo que estabas acostumbrado a escuchar en la radio, entonces por eso no es como pop, eh, pero sí creo que es un discazo sí, por eso o sea, digo sí es, es un buen disco, buenísimo. ajá, pero lo que te digo, siento que a mí en general por eso no me encanta Taylor. Yo iba a decir que te gusta, ¿cómo se llama? La de ¿Qué? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. La, 11, la de Cute. Sí. Cute es una gran canción. Qué canción tan más fea. Es una gran canción. Es una la canción más fea que he escuchado en mi vida. Cute es una gran canción. Cute está. O sea, es vayan un... ustedes. Escuchen. Escu va, escuchen The One de Taylor Swift. Y después escuchen Cute de la Rosalía. Es una gran <laughs> canción. Y vemos. Ajá Qué Ubica que no, sa o sea, no sabes O sea, ubica que no sabes Tener debates, güey Es una gran canción, güey No, no estoy teniendo un debate Solamente creo que... ¿Por qué? Porque es una gran canción Porque creo que innova mucho eh, sonoramente, literal O sea, poner un chingo de sonidos es innovar porque este es justamente pero es siendo... que ¿sabes qué? Era lo que decíamos ¿no? y Siento que Rosalía No viene con una secuencia De un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete No sé cómo Ella, yeah. yeah. ajá Si no es como Un, dos, tres Un, dos Dos De que usan no. cuatro cuartos Y otros, ajá, ajá. Otro tipo de O sea, yo sé que yo no soy músico Y yo consumo Lo que me guste, pues Pero digo, de Rosalía Sí, de repente Creo que tiene buenas canciones En El Mal Querer También en El Mal Querer Tiene, oh, tiene ocho Que no son de ocho Okay. Pero no. no sé si pues o ochos sí. que no son de ocho escuchen eso o sea son cuatro cuartos ese tipo no, de no sí solamente siento que está muy raro siento que es como cuando Patrick Chapoy fue a ver a Bjork que dijo es un show muy interesante pero muy raro así me siento escuchando <laughs> yo a pues Rosalía pues pero a mí me gusta mucho más ese tipo de música bueno pues. pero ejemplo, yo no soy tan pop por eso te digo siento que ese disco Folklore a mí se me hace un buen disco porque no se me hace tan pop. A mí lo pop me cansa. Por ejemplo, me choca Shake It Off. No la soporto. A mí me gusta porque vi cómo se llama Singh y está padre la escena de Shake It Off. No, a mí no me gusta. No. O sea, yo, yo cuando ponían esa canción decía no puta madre me voy de la fiesta así, la neta. <laughs> pues Shake It Off, nena. Y bueno, saca Folklore, Evermore y en ese inter saca Fearless Trailer's version, Red Taylor version, Midnight. Llorar. No estoy llorando, solamente solamente este capítulo fue un poquito de historia, de contexto y ya, ya va para largo, ya vámonos a. Ya, Vámonos a comer. Ajá. Entonces, bueno, ¿cuáles están ahí? Folklore Evermore sale, que es como la hermana de Folklore. Evermore también es muy bonito, tiene canciones como chulas, pero no fue tan pelado. En ese inter, entre todo esto y ya Midnights, que es otro disco también nuevo, eh, saca Fearless y Red Taylor's Version, que es como este contexto de las regrabaciones que ya vimos. Y ahorita, pues se viene Speak Now Taylor's Version, perro. Su mejor disco Ah, ese que va a sacar apenas, ¿no? Claro. Sí, vi muchos spam. Sí. Sí, mucho, sí, sí. mucho spam. Yo sé, mira, yo siento que la, porque escribieron que, ay, que hablen de las relaciones de Taylor, que hablen de Joe Alwyn que no sé es qué. No. Es, es demasiado Es un Y no de que no quisiera hablar, pero siento que también ahorita venimos a hablar de lo que fue su historia, de su vida y un poquito de sus dramas. Ajá. Y ya, vámonos tranquilos, chupando tranquilos. ¿Quieren <laughs> otro capítulo? Suscríbanse a mi canal. ¡Ah! Jan Swift ah. No es cierto. Presidente de fans. ¿Sabes qué? No digo que la neta en general se me hace extraño de todo el fandom de Taylor Swift. Que todos son demasiado fans, pero también siento que no está tan padre para ella. Por ejemplo, yo sé que, o sea, tú X, ¿no? Pero por ejemplo. <laughs> pero me refiero a que me, lo, la, me habían contado de que no sé, que hay gente, que un güey descubrió dónde vivía en Nueva York y que le espiaba. Es que es y güey, digo, ¿qué pedo con ese fandom? Es, es que, tan que es raro? Cuando, cuando ya el fandom se hace muy grande ya no puedes controlar la clase de gente. Siento también, es lo mismo que las ARMYs de BTS. O sea, no creo que BTS sea ni el peor grupo ni el mejor grupo. Solamente es como que tiene buenas canciones y también tiene otras no tan buenas. Pero aún así respeto la música de BTS, pero hay ARMYs que sí están bien locas y es como, ah, como que este BTS make it? no es... K-pop y tu madre BTS puso la primera piedra y siento que es como que se hacen muy radicales sí. en los 50 igual. Ay, también, siento que wey. es como de Taylor pues Swift bonita. tu patrona y sí, Taylor Swift tu patrona, pero pues también puedes escuchar otra otros artistas y decir no, a acabo si de decir que sola... <laughs> Ay, nada, tú continúa. No, continúa, no, 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 no. Continúa, dije, ¿Puedo escuchar bebé. otros artistas, no dije puedes escuchar a la Rosalía. <laughs> dije otros continúa, artistas. Bebé. Artistas. Ay, lo dijo. No gente que un ocho, que no es ocho. <laughs> Ajá. Y ya. Ajá. Ay, eh, yo estoy tan segura de mi ta del talento de mi moto mami, que que molesto. Yo también. Porque Taylor diría, ¿What the fuck is this? <laughs> <laughs> ya se siguen en... Yo, yo estoy tratando de hacer... Y al rato ellas haciendo un, uh, una colaboración. No lo dudo, uh, se siguen en Instagram ya. También te sigue a ti en TikTok. ¿Así? ¿Ah, a mí me sigue Rosalía en TikTok, eh, por cierto. Uh, Taylor Swift no sigue a nadie, pero si no me seguiría. <laughs> pero lo que voy es que probablemente <laughs> hacer una colaboración va a sacar como payasa, güey. Ojalá. Será una canción muy buena. Será una buena canción. Bueno, depende de quién la canción. produzca. Si tiene ocho que son ocho o ocho que no son ocho. Será una canción porque tendría muy buena letra y tendría una innovación musical. Algo nuevo que escuchar. Bueno, y no esperemos, pop, pop, que haya pop. <laughs> esperemos que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado este segmento. ¿Ya terminó? Pues el segmento ah, en yeah. general, vamos nada más a un confesionario vivir, pero que usted también es parte de este programa, aunque sea un especial. Y quise ver como un poquito de las historias de, eh, de la gente nada más para. Pues todos compartimos un poquito nuestro famantismo. Ok. Ajá. Quieren que diga su nombre. Eh, sí. ami 96jpg La más imagen, la verdad. <laughs> me gusta mucho mucho la música de Taylor <laughs> y me ha ayudado a etiquetar muchos sentimientos que no podía etiquetar antes. Te digo es una gran escritora. Sin embargo, tengo un duro conflicto con su adicción entre comillas por llamarlo de alguna forma al drama. Oh, y Mira, hasta el mismo fandom. Pues le aplaudo sí, ¿no? que utilice sus experiencias dolorosas y de, y de relación en la creación de su material, pero realmente creo que le encanta el chismón y el drama. Ahora que terminó con Joe Alwyn, sí se le hace, sí sí. ¿verdad? Esperaba que luego de tantas decepciones y rompimientos amorosos manejara mejor la situación, pero fue a caer en manos de ah, Matt lee Sí, pero no mames, eso está bien peligroso, güey. Es, es ahí lo que yo, yo no digo, me hoy me preguntaron ahí, en la wey. oficina, ¿qué crees que está pasando? Yo digo que están cochando rico, güey. Yo siento que no es está, no es una relación seria, güey. No. No. Nah. Y también, también no sabemos, es que es ahí donde digo, güey, sí tienes que esperar un chingo como, si sí quiero mucho al artista, pero tienes que respetar a un putero su vida privada, sí, o sea, wey. que quiero te que valga ver Ajá, si salió con alguien, si sabe, está saliendo con otro porque acaba de terminar, si es nada, se lo está cogiendo. O sea, creo que es muy Eso su pedo Y la gente de los fans, o sea, sí es la parte como que se lo toma muy en serio, como de pinche yo, chinga a tu madre, le decían pobre. O sea, de que, ah, él Ajá. es pobre porque la Taylor sí Te tiene... mantenía. Hada. Ajá. Y digo, está cagado, pero también, digo, ¿qué necesidad tiene de sí. que el güey, por ser tu novio, vaya a recibir tanto amor como mierda de, tu mis... de tus mismos fans? Claro, sí, sí, sí. Pero la neta, a mí me preocupa. O sea, espero que solamente sea una relación súper. Así con el Matt Healy, porque ese güey está en problemas. Sí. Uh -huh. No manches. O sea, lo amo. Amo Matt Healy, neta, lo adoro. Pero lo mames, o sea, si sí, es pensarse dos veces, déjame terminar el leer. Ah, sí. Perdón. Fue a caer manos semanas de Matty. No soporto, jaja. Taylor es la niña que tiene un gel antibacterial con brillitos y Matty es el que inhala el alcohol del gel. Ay, súper <laughs> sí, güey. Sí. Ay, yo, yo cuando lo veía en vivo decía que estoy preocupada por tu vida. O sea, está como en drogas. Sí. En serio esperaba que se diera un tiempo soltera, luego una relación de tantos años. Ay, más. Pero es que también esa es idea no? tuya, a, a mi 96.jpg. <laughs> pero a yo también atacaba. Igual y le está, igual y nomás le estaba haciendo masaje Ajá. <laughs> en sus partes. Ay. Porque lo no sé. Ajá, pero sí, o sea, porque ¿por Igual es un football y no creo que, la neta, yo no creo que sean novios. Yo tampoco. Aunque sabes, te voy a decir algo. Yo he visto muchos TikToks últimamente de que en un concierto el güey mueve, o sea, sí viste. Eso? Sí, sí, sí. Obviamente lo viste. Sí. Que hace como que dice como si una, un, frase una frase y, ella lo, y ella lo dice en su concierto y yo de que espero que eso no esté escalando. Pero yo creo que están jugando con la gente. ¿Sí? Porque no lo haría hasta novio, pues. Sí, también. Ajá, ajá. Ajá. Ay, aparte, usted... como si yo dijera chumala cachumala cachumbala en Ay, un no. concierto mío. No es cierto, no Dice, dice algo así como que. Como, es que no me sé la palabra completa, pero... Como no, que eres frase. importante para mí, como algo se dice en inglés. ¿Te das cuenta que el Matt Healy está cantando? En su concierto. En su concierto en y en la mitad de una canción romántica de que... Eh, eh, dice dice a, a, la a, a la cámara, moviendo los labios sin, sin que suene el micro, de que pienso en ti y quiero estar contigo. Ponle una cosa así. Y, y en el concierto de Taylor Swift, al día siguiente, una cosa así, Taylor hace lo mismo. Voltea a la a la cámara y dice... Cámara y dice es, eh, o sea mueve los labios, y Lo gesticula mismo. de la misma manera, entonces dicen no mames, pero si yo siento que probablemente sí es por hacerla de pedo. Sí, claro. Pero o también sea, digo, o sea, si me estoy cochando a alguien no doy pistas. Ay, pues no sé. Tú sigas. No sé. Chequen sus follows en Instagram. ay, ay. Cállate. Cállate. Me tienes bien manconiada. Que ahora que subo cualquier video mío en la bici me ponen a quien estás tirando el rollo. Yo, güey, más. Güey, me contestan siempre lo mismo. ¿Sí? Más sola que nunca, güey, pero bueno. Mm, lo siento. Por Cacharon tu culpa. Tu Por tu culpa. Pero nada, lo saben las mujeres y los gays. Los heteros no saben, entonces ya te mandan fueguito de cuando te ven. <laughs> de cuando Tú se suben la bici. Y me grabo. Ajá. Siempre piensan que estoy tirando el rollo a alguien. Sí. Sí, es tú. Eh, vamos a ver. A ah, Melu, arroba melular, GLC, text, que se me hizo bonita. Tengo una relación a distancia. Una noche antes de mi ceremonia de graduación salió el single de Lover. Al día siguiente tenía un ramo de gerberas con parte de la canción y adjuntó la foto de que le mandaron a su novio a distancia a las letras. Y mi novio, él al principio cero conocía a la diosa y hoy ya tiene sus canciones favoritas. Y así como el Jan, por no tener visa, no me llegó al concierto. <laughs> Gracias. No puedo y creer. Y chingo de madre. Gracias. No puedo creer que ese TikTok llegó tan lejos. Ay, es que toda la gente lo sabe. <laughs> y una más. Arroba Karen Bas Batista. Mi momento ha llegado, yo conocí esa, esta religión desde que estaba en Disney Channel, pero no me hice fan 100% hasta su comeback en Reputation Era. Amé cómo se defendió de la constante crítica hacia su vida amorosa y habló acerca de sus desórdenes alimenticios abiertamente. Siento que ese ha sido un momento, su momento más identificable con su público que crecimos con los cuerpos delgados de los 2000. Algo que no estoy de acuerdo es cómo habla el feminismo solo cuando le conviene, pero, pero bueno, me gusta creer en la teoría conspirativa de que en esos niveles de fama ya no se puede hablar de cualquier cosa cuando quieras. Uh -huh. Soy orgullosamente organizadora de las Taylor Swift Nights en Mazatlán. Wow, super invitados todos a de ondas uh -huh. el podcast. Uh -huh. Yo voy a ir a cantar ahí unas tres canciones. Y ya te vas <laughs> para escuchar Cute. Ay. <laughs> Ay, cómo te gusta tirar mierda. Cute es una gran canción. Ay, escuchen Cute. Es una gran canción. Y luego toda la discografía de Taylor Swift para santificar sus oídos. <laughs> Ahora, sigamos con el rapidín. Ahora sí, Son, es una sección rápida y concisa donde vamos a leer preguntas para ya darle a este programa. Número 3, opinión sincera de Taylor Swift después de este episodio. Arroba, lore, yo bajo, bajo Lore, yo bajo GH. Yo que sigo comprendiendo tu historia chiquita. Te quiero mucho. Y date al güey de, de esa banda. ¿Cómo se llama? De 1975. 1975 si quieres. Matt Healy. ¿Cuál es tu opinión sincera después de este episodio de Taylor? Swift? De Taylor, pues, es que muchas cosas ya medio sabía. Pero ahorita ya... Ahorita... Pues... Es una gran escritora... Es una gran escritora... Es una artista muy completa... También muy buena performera... Uh -huh. Baila súper bien... Lo... Te digo... A mí... Yo admito que... Tiene una gran calidad musical... Y gran... O sea... Es una genia... Sí si lo, lo admito... A mí personalmente... No me apasiona ni me... Ni me enciende su música... Solamente... Cuando me identifico mucho con ciertas letras... Es de que son canciones que guardo... Uh -huh. Pero... No es... No es mi tipo de gusto musical... Okay. Válido. Pero Válido. bendiciones a ella, le deseo todo el bien del mundo. Uh -huh. Que sea feliz. Y usa, que se... Usa con don. Y que se coja quien quiera. Y que use condón. Por favor, sí. Uh -huh. y yo creo que el Mad y yo no sé dónde están esas cosas. <risa> <risa> no, te amo, pero... <laughs> Cinco. ¿Piensas que Taylor realmente hizo un cambio en la industria? Les amo arroba Jenny .ts. Yo siento que sí, fíjate. Yo siento que sí. Por el, por el disco físico que todavía no sabemos bien. Porque uh -huh. pues, no sabías mucho. Ah, cierto, es cierto. drama. Pero, bueno sí sé que tuvo, tuvo mucho que ver con eso. Y también siento que en el tema de presentaciones en vivo, tengo entendido que tiene una vara muy, muy cañona uh -huh. de que lo, lo que llega a ser. Eh, y también creo que su fandom, güey. Su fandom sí. siento que no tiene, no tiene igual. O sea, están, están bien, bien entrados. Ya sí. entrados a esa religión <laughs> y yo la respeto la y vida. predicamos ajá yo ¿sabes cómo me siento? como los del el fin y el perrito yo soy el perrito y todos son todos mis amigos son swifties y yo en medio ahí ah, y yeah. ponen el carro y yo que uff uh, sigo sí, achuachando nomás para para aclimatarme sí. y le digo aprecio pero no me no me enciende como ustedes yo creo que sí es un cambio porque eh, hizo como muchas cosas diferentes que no habíamos visto pues que sucedían en una chica country yéndote al pop usar una cancelación qué? para volverte a encontrar usar la regrabación para volver a estar vigente y chingar a su madre, a la gente que cuando firmaste un contrato a los 14 años sabes, te dio la cara. que siento que fue la primera artista que abiertamente se quejó el tema de que hablaran tanto de su vida amorosa. Uh -huh. O sea, porque la neta sí, ejemplo, a mí me, de hecho a mí me rompe mucho corazón el, el episodio que te hace con Ellen. Ellen me caga la neta. Ah, yeah. eh, es la, la mujer que tenía un programa, un talk show como sí. Jimmy Fallon, pero era Ellen y que no sé si te acuerdas, pero que hace una burla. Ahí tienes que haberlo visto. Sí, sí, sí. Que hace una burla con los vatos que ha salido y que uh -huh. le empieza a tirar de que... Ay, pues, ¿cuántos novios? No sé qué chingados. Uh -huh. Y se me hizo como bien feo. Y la morra como que se ve toda sacada de pedo que uh -huh. la agarren por esa, por esa yugular. Siento que es la primera persona que, sí. que tira caca de eso y está bien. Arroba, eh, José, Josuex, el ex. ¿Por qué crees que Taylor Swift es tan relevante? Porque... Es una buena letrista. <risa> <risa> no, creo que... Eh, a pesar de como la imagen que se le creó, ha estado como muy en contacto con sus raíces, por así decirlo. O sea, siento que siempre salió de gira con sus papás. Siempre, o sea, lo que les inventaban chistes, era, de chismes eran como debates pero nunca debe... O sea, siento que nunca fue como un, un de haberse puesto loca porque hizo, no sé, no sé... No me da la finta de ser una persona que estuvo como metida en drogas y que haya hecho como mucho cagadero. Siento que siempre fue como niña de casa. Una niña bien. Ajá. Una entonces, niña no me can. Creo que es relevante porque pues te sientes identificado con. Porque yo soy una niña bien, dice. No, ya. te sientes identificado <laughs> con que pues sus canciones no tratan de oh, voy a ir por mis puas si y me los voy a dar. Es más bien como de pues lo que te puedes identificar todos, historias de amor. Sí, es muy importante. Y mucho entonces te amor. entiendes, eh, por eso es, siento que es su relevante Grandes letras. All to one, me gusta mucho. Eh, y vamos con la Ay, se me ponen las uñas, perdón. Uh -huh. Creo que es la 2 Arroba Fabricio Clecuitli. Okay. ¿En qué era de Taylor se encuentra? Ay, yo no sé. Tú en cuál crees que me encuentro? Yo creo que tú. Mm. Reputation dices, no, no estoy en Reputation. No, no. <laughs> Ninguna dices. <laughs> <laughs> no, sabes qué, siento que ambos salimos de Red. Ok Y estamos en 1989, que es como el momento de fiesta y así como de, ah, Pasalo diversión bien. y todo el pedo. Y luego nos tienen que cancelar para que vayamos a Reputation. Ok <laughs> Y hagamos como un cambio de look. <laughs> Okay. Pero sí, estoy a gusto con que estamos en 1989, ambos. Okay. Ajá, ok. Creo que es correcto. Y cuatro, entre Taylor y Kanye, ¿quién hizo más famoso a quién? Arroba Ghostly Diego. Ay, yo siento que la neta, la neta, la neta, en su momento, yo creo que Kanye, porque Kanye tenía mucha más trayectoria. Sí, sí en su momento, en 2009 sí. sí fue, pero ya después ese viejo, o sea, en 2009 no ese ya eh. ni es relevante nada más porque está medio... Ajá. Ah, pero nadie lo recuerda. Y ya. Sí, es todo. Bendiciones, muchas gracias por haber aventado su primer especial sobre un artista que no hace canciones en ocho raros. ¿En ochos? Bien, bien siendo ocho. Está bien. Un abrazo gracias. a los Swifties, Ajá. les quiero. Yo sí abrazo y aplaudo la democracia y Yo la no. apertura musical. Ah, no, sí, bendiciones. Y muchas gracias por habernos visto. Nos siguen en todas nuestras redes sociales, arroba antes el podcast. Y eh, pues nada. nos Comparte vemos. este capítulo con Ajá. sus amigos Swifties Y con sus amigos Rosalía lovers. Moto mamis. Moto mamis. <laughs> Moto papis. <laughs> nos vemos. Adiós.